Amin. <sweak> Hola, ¿qué tal? Buenas, buenos días, tardes, noches, dependiendo a qué hora vean esto. Anuncio desde este momento, porque luego hay gente que, por ejemplo, no se da cuenta, en el chat principalmente en vivo, bueno, en línea, que este programa no es en vivo. Este es un programa grabado que estoy grabando el martes 18 de junio de 2024. Entonces, de todas formas, estaré interactuando en el chat con ustedes, pero bueno, no podré responder de viva voz, pero sí textualmente. Un placer estar otra vez con ustedes. Trato de que esto sea diariamente. A veces es muy difícil por toda la chamba en el día a día, en la jornada. Pero bueno, trataré de estar subiendo contenido constantemente. Y además, por supuesto, también los en vivos. Espero este viernes poder transmitir en vivo, continuando ya además una serie. Que comenzamos el viernes pasado hablando con, concretamente cómo se fueron concatenando los proyectos sionistas genocidas desde el colonialismo europeo, pasando por el estadounidense y finalmente llegando al sionismo. Y bueno, buenas noches otra vez. Bueno, para mí, buenas noches, como pueden ver al fondo. Entonces, eh, el objetivo de este video, de hecho, no sé si se dieron cuenta hace unas horas, eh, el asesino de masas Benjamín Milekowski, alias Netanyahu, eh, anunció que iba a disolver el gabinete de guerra que había creado. Eh, el 8 de octubre para iniciar un nuevo proceso en el exterminio de la población palestina, en respuesta a las acciones legítimas por parte de, de Hamas y otros grupos de la resistencia a Palestina un día antes, que por supuesto tampoco se menciona lo que ocurre en 48 horas, incluso 76 años antes, no que es una acción legítima contra una fuerza de ocupación en un, un conflicto totalmente asimétrico, contra una potencia nuclear química y biológica genocida, amparada por Occidente, que es Israel. Ante un pueblo que no tiene ejército, más que mecanismos de los más simples y de resistencia para resistir ante una fuerza de ocupación como es el sionismo. ¿no? Ahora, ante eso, Netanyahu, debido a la, la enemistad tradicional que existe entre la cúpula sionista, porque incluso entre ellos hay líos gangsteriles, eh, tienen, siempre ha tenido una animadversión a Benny Gantz, pero atentos, no porque Netany Milekowski, alias Netanyahu, tengo una animadversión a Benny Gantz, una enemistad. Eso, eso se traduce en que Benny Gantz es la fuerza positiva. Todo lo contrario. De hecho, en Occidente, en la narrativa occidental, quieren colocar a Benny Gantz como el salvador del sionismo. Lo que están haciendo en este momento, principalmente los sectores, algunos sectores del Partido Demócrata y las socialdemocracias europeas, es colocar a Netanyahu como el chivo expiatorio, el principal. Eh, artífice de la destrucción y genocida en contra del pueblo palestino cuando no es así. El problema no es Netanyahu, el problema es toda la estructura sionista desde su fundación en el 48, incluso antes, desde que surge el sionismo amparado también por el colonialismo y el expansionismo occidental, primero Gran Bretaña, luego Francia y finalmente Estados Unidos, hasta la fecha. No es solamente Netanyahu, Netanyahu por supuesto es un, es un carnicero, un genocida, un asesino de masas, etcétera, etcétera, pero es toda la estructura de poder en ese gabinete de guerra, además de... De Benny Gantz también tenemos a otro a otro genocida, Joab Galant, que de hecho, eh, recuerden, las órdenes de aprehensión por parte de la Corte Penal Internacional son en contra de Netanyahu y de Gantz, perdón, y, y, de, y de Joab Galant, pero bien podría estar también Gantz y bien podrían estar otros anteriores primer ministros y prácticamente todo el gabinete y toda la sionista que desde 1948 ocupado solo palestino, amparados también por, por, por Occidente como potencia, ¿no? Hay que entender que... El sionismo es, un, es una prefectura colonial y un laboratorio de guerra, un proyecto a largo plazo por parte de Occidente, donde han depositado prácticamente trillones de dólares a través de las décadas y en este momento no es la excepción. Lo que intentan hacer justamente, depositando toda la responsabilidad en Netanyahu, es reconfigurar la existencia del sionismo. Después de que obviamente han come, están cometiendo un genocidio que no comenzó también el 7 de octubre, por supuesto, comenzó desde 1948. Veas la NACBA, la posterior NAX, el uso de armas químicas, etcétera, etcétera. Entonces, no, no es, no, no, el problema no es Netanyahu, es la totalidad del sionismo, llámese Israel. Y justamente ayer eh, Netanyahu anuncia que va, que, que va a disolver el gabinete de guerra. Gantz ya se había salido, Gantz de hecho ya había visitado solo estadounidense donde se reunió con Anthony Blinken, un sujeto además también responsable familiarmente hablando, y vaya, el mismo, en la estructura de poder del sionismo. Y lo que están haciendo es justamente la administración Biden, es colocando a, a Benny Gantz como la esperanza del sionismo, ¿no? sacrificando obviamente a Netanyahu. Y además falta que esto prospere, porque hay que entender que... Eh, a pesar de que ellos contribuyeron a su creación a finales de los noventas, la Corte Penal Internacional, Estados Unidos no, resp no responde en ese excepcionalismo criminal que siempre los ha car caracterizado, no responde a ningún tribunal internacional ni ningún organismo. Ellos son la excepción de la norma, de acuerdo a su óptica supremacista genocida. También entender que lo que hace el otro otrora lo han hecho otras potencias coloniales, llámese Estados Unidos. Entonces incluso hay planes de invasión por si algún funcionario estadounidense, y también aplicaría para los sionistas, algún funcionario estadounidense es juzgado ya sea por la Corte Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia, que la Corte Internacional de Justicia como tal eh, se dedica a investigar las acciones por parte de estados, pese a que no, aquí no reconocemos al sionista como un estado. Por un lado, en ambos, ambos tribunales, además en la Haya, la Corte Internacional de Justicia está buscando las, el juicio presentado por Sudáfrica, el caso, presentado en contra del intencionista y la Corte Penal Internacional investiga a Netanyahu y Joab Galant. Y atentos, que sigue siendo de alguna u otra forma manipulado porque también hay una orden de aprehensión en contra de, por ejemplo, Ibrahim Hanille y, y demás miembros de la cúpula de Hamas. ¿no? Entonces, falta que esto prospere. Por supuesto, Netanyahu no se, va no se va a parar en ningún otro país que sea su verdadera patria que Estados Unidos. Recordemos también que Netanyahu vivió muchísimos años en suelo estadounidense, estudió incluso ahí. O en suelo inglés, donde, hay, donde él siente que tiene esta inmunidad. Pero atentos, incluso ha habido llamados desde distintas trincheras en suelo estadounidense y en otros países occidentales de que ni, si Netanyahu se para en estas naciones, eh, grupos intentarían detenerlo para llevarlo a, al Tribunal Internacional Penal de la Haya, ¿no? Y también mencionar que incluso Estados Unidos tiene planes de invasión en contra de Países Bajos si, si un personaje de aquel país es detenido, osa ser detenido, osan detenerlo, eh, y creo que lo mismo aplicarían para los sionistas, ¿no? Recordemos que incluso han hablado de sanciones, las cartas, por ejemplo, principalmente de la facción republicana del imperialismo bicéfalo estadounidense, que amenazaban a los, a los fiscales de la Corte Penal Internacional poco antes de haber. Eh, hecho públicas las órdenes de aprehensión en contra de estos personajes, etc. Entonces, mientras tanto, además de, de que Netanyahu, bueno, Milekowski, como le quieran llamar, creo que sería pertinente mencionarle siempre el nombre original, pese a estos intentos de semitización acelerada, estos personajes en su mayoría descendientes de, de judíos conversos de contextos túrquicos, de contextos eslavos, urálicos, germánicos, eh, realmente son... No es que sean población descendiente de la población judía originaria que habitó en esa región del 2500, bueno, más o menos, del 500 antes de nuestra era al siglo segundo, des... ya de nuestra era, ¿no? No, son población conversa que justamente utilizan la semitización cambiando sus nombres o adoptando una lengua muerta como el cananeo hebreo para, para... vaya, a hacer pensar que realmente son herederos o legatarios de la tradición cananea. Eh, semítica, pero bueno, realmente los, los habitantes originales son los palestinos, descendientes de todos los pueblos que han habitado la región y que han vivido procesos primero de arameización, romanización, helenización, cristianización y finalmente islamización. Ellos son los pueblos originarios ocupados por esta por una cúpula judio-invasora sionista a partir de 1948, aunque mucho antes también desde el último cuarto del siglo XIX. Y mientras Netanyahu disolvía su gabinete de guerra, en las calles de la Palestina ocupada, en el sionista, en las metrópolis, principalmente en Jerusalén Occidental, en Haifa o en, o en Tel Aviv, eh, las masas de sionistas salían para ir a protestar en contra de Netanyahu, eh, para que llegue un acuerdo con, con Hamas y otros grupos de resistencia palestinos para que liberen a los rehenes. Por supuesto, no se, no se dice ni pío de los más de 5.000 palestinos detenidos desde hace décadas, incluso algunos, entre ellos también más, más contemporáneos, niños, mujeres que se encuentran en las prisiones sionistas mucho antes del 7 de octubre. ¿no? Y hay que entender también, sí, van en contra de Netanyahu, no van en contra del intencionista, de hecho se, se, ve, se veían ondeando banderas del Encionista. Y aquí volvemos a lo mismo, no se trata de colocar toda la responsabilidad en Netanyahu, sí, tiene una, una gran responsabilidad principalmente en los hechos contemporáneos, no nada más del 7 de octubre en adelante, hasta la fecha sino también, por ejemplo, lo ocurrido a finales de la década del 2000, 2008, 2009, en 2014, etcétera. Sin embargo, la responsable del antisionismo es la estructura total del Estado colonial. Y no solamente en el enticionista, también en suelo estadounidense, sus auténticos mecenas, que desde 1948 le han otorgado al enticionista aproximadamente 350 mil millones de dólares para milicia y para estructura de poder en contra del pueblo palestino, pero también en contra de Siria, en contra del Líbano, etcétera, etcétera. Entonces, esa sería la, la premisa fundamental de esta y otras transmisiones, ¿no? Bueno, de esta grabación. No, no, el problema no es Netanyahu, es todo el encionista, es todo Israel como tal. Y también el lobby que sostiene Israel desde otros contextos, principalmente en el estadounidense. Llámese, llámese AIPAC, por ejemplo, ¿no? Aunque también tienen grandes lobbies y grupos de cabildeo y de poder en otros contextos. Y no, no, lo repito, es importante reafirmarlo, porque muchos piensan, colocan toda la responsabilidad en en personajes como Netanyahu, cuando no es así. Podríamos comenzar, de hecho, con este sujeto, el primer el primer, primer ministro del intencionista, David Grun, invasor polaco, aquel que en 1947, después del plan de partición totalmente parcial a favor de los eurocionistas invasores declara la fundación del Sionismo en 1948 uno de los principales responsables de la Nakba hay más por supuesto entre ellos los miembros del Irgun el Eji, la Hagan a los grupos paramilitares terroristas que llevaron de hecho el terrorismo moderno a la región y que provocaron la Nakba que es la Nakba la catástrofe del pueblo palestino 750 mil palestinos entre 750 mil 800 mil palestinos expulsados de sus hogares más de 500 aldeas destruidas Además de. <coughs> perdón. Además de aproximadamente entre 15.000 y mil palestinos asesinados. Curioso, esa cifra se queda corta con lo hecho. En los últimos ocho meses, en contra del pueblo palestino, para entender, digamos, la monstruosidad. En ese momento ya se utilizan armas químicas, se venden a los pozos de agua, se matan los jefes de los clanes, de las aldeas, para provocar el pánico entre la población palestina. Entonces, no, la historia no comienza el 7 de octubre de 2023, y no, el único responsable no es Netanyahu. Podemos empezar con, con el invasor polaco. De, de, de hecho, su nombre, David Ben-Gurión, no es real. Su es, es nombre original es David Grun, invasor polaco, y uno de los artífices del sionismo primigenio ya con la fundación del ente colonial como tal. Seguido por quién? Por Moshe Shertok, alias Moshe Sharet, el segundo primer ministro del ente colonial sionista genocida israelí, nacido, de hecho él es, él es, bueno, dependiendo de la óptica, él es ciudadano ruso, él nace en el Kersoneso, en Kherson, otrora zona autónoma de Ucrania, pero de, desde, hace, desde hace dos años cuando declaran su independencia, ciudadano humano hoy en territorio ruso, Moshe Sharet. Eh, ah, bueno, su verdadero nombre es Moshe Shertok, un ciudadano uc ucraniano también, de la zona del Mar Negro, el segundo primer ministro, justo en pantalla. Ju justo como su compatriota, el tercer primer ministro del ente sionista, Levi Shkolnick, ucraniano, aunque él nativo de la capital ucraniana de Kiev. En el proceso de semitización acelerada engañabobos, bobos. él cambia su apellido a Eshkol, Levi Eshkol, pero su verdadero nombre es, era Levi Eshkolnik. Sucedido por Yigal Peikowitz, invasor bielorruso, cambia su nombre a Yigal Alon, pero el nativo de, de Bielorrusia, muy cerca de la frontera con Polonia además. Y sucesora, la quinta primer ministro, Golda Meir Meyer, invasora ucraniana y también habitante estadounidense, ciudadana estadounidense, aquella, aquella mujer que dijo en los años 60 que los palestinos nunca han existido, que no existían. Bueno, otros, por ejemplo, este David Grun, alias David Ben-Gurion, afirmaba que los palestinos eran como piedras. Por supuesto, las piedras también existen. Hay que entender también que estos son supremacistas eurocéntricos, además de sionistas, y el sionismo es una forma de fascismo. Y hay que entender con qué tipo de gentuza estamos lidiando. Y lo repetimos: no, la historia no comienza con Netanyahu, la historia no comienza el 7 de octubre. Y todos estos sujetos eran iguales que Netanyahu. Tal vez, tal vez no como Netanyahu, pero sí podríamos Porque Netanyahu, totalmente confiado con el apoyo del imperialismo estadounidense, hace un proceso de exterminio totalmente desfachatado. No es que previamente guardaran sus opiniones, eran abiertamente supremacistas y racistas, arabófobos y eurocéntricos. Y atentos, que todos los primer ministros que ha tenido el intencionista, todos ellos han sido ashkenazis, No hay ni uno que haya sido sefardío en este concepto que se elabora en los últimos 100 años, el mirraji, que el mirraji como tal es un judío árabe o un judío oriental. Porque no nada más procede del contexto árabo ara parlante, de Siria, de Líbano, de Yemen, de Irak, sino también de la zona persa, la zona centroasiática, etcétera, etcétera. ¿no? Es en este momento cuando esta persona, esta asesina de masas, de hecho aquí se produce la Naxa, porque se habla mucho de la Naxa, pero rara vez se habla de la Naxa, la segunda gran catástrofe. Demográfica del pueblo palestino, cuando más o menos entre 300.000 y 400 mil palestinos son también expulsados de sus hogares después de la derrota de la coalición árabe en 1967, lo cual ya superaría el millón de personas en ese momento. ¿no? Posteriormente tenemos al sucesor de Meyer, el invasor bielorruso, que previamente también tuvo un, una presencia en solo estadounidense, Isaac Rubitsov. Alias Isaac Rabin, Recuerden, por más de que se maquillen como semíticos, no lo son. Además, asesinado. Isaac Rabin por ejemplo, era el sector de la llamada socialdemocracia de los sionistas liberales, si es, que este, si es que este concepto existe, de los laboristas, y va a ser ejecutado por uno de sus grandes rivales que en este momento de hecho imperan en la cúpula sionista, los cajanistas. Los cajanistas de la mano, además, de los supremacistas religiosos, mesiánicos y apocalípticos, que han hecho este crisol durante el gobierno de Netanyahu. Y atentos, que esa, ese, en el momento en que Netanyahu disuelve el gabinete de guerra y sale Gantz, probablemente, probablemente, aunque no públicamente, su gabinete será, o su nuevo equipo de genocidas estará encabezado por personajes como Bezalel Smotrich o Itamar Ben Alias el kurdo y alias el ucraniano. Entonces, Isaac Rubitsov, alias Isaac Rabin, el sucesor de este personaje de los laboristas, y posteriormente regresan al poder, digamos, la derecha, aunque aquí hablar de derechas es bastante polémico, porque prácticamente el sionismo es un movimiento colonial supremacista de invasión, que es de derechas desde su origen, ¿no? Desde que Theodor Herschel escribe el Judenstadt en adelante. Su sucesor, otro invasor bielorruso, Además, un ex miembro del, de un grupo terrorista, del Irgun Lehi, de la pandilla Stern. Asesino además de palestinos, también de británicos. Curioso, los primeros mecenas del sionismo también los mandó matar. Y gracias al imperio británico se crea el proyecto sionista conocido como Israel. Y Miaxislau Bigun, lo repito, bielorruso, también cambió su nombre. Me amenaje en Begin, pero bueno. Sus orígenes del contexto eslavo nadie los puede ocultar. Lo repito: un asesino de masas y además jefe de sicarios, terroristas de grupos terroristas que hacen ataques como el, el ataque con bomba al Hotel Rey David, ejecución de tropas británicas, secuestro y además un rol protagónico durante la Nakba, atrocidades múltiples en contra de la población palestina masacres como Der Yassin, etc. Su sucesor, otro miembro también de Likud, Yitzhak Jesernitsky, otro invasor polaco-bielorruso, alias Isaac Shamir, pero bueno, Yessernitsky. Al igual que Netanyahu, la familia Netanyahu, eh, Milekowski, polaco-bielorrusa, todos proceden de ese contexto, y hasta el momento lo repito: todos los primeros ministros han sido del contexto ashkenazi. Posteriormente regresan los laboristas al poder, entre ellos Shimon Persky, otro invasor descendiente de, de invasores polacos, bielorrusos y ucranianos, que también cambió su nombre a Shimon Pérez del Persky. A Pérez. Y finalmente el primer periodo del asesino de masas y genocida Benjamín Milekowski, descendiente de bielorrusos. Y bueno, su currículum de atrocidades es inmenso, pero lo repito, no es el primero. No podemos colocar toda la responsabilidad de las atrocidades sionistas en este sujeto. Sí, que es un asesino de masas, sí, claro. Pero antes de él hay un largo historial de atrocidades sionistas, antes de que este hombre naciera. Descendiente de, además de, de. Es la tercera generación de invasores. Los Milekowski llegan intermitentemente a Palestina, todavía con el Imperio Otomano. Déjenme encender un cigarro. Antes incluso de cambiar su nombre. Y además este sujeto ha estado incrustado en el poder y regresa en 2022 teniendo que hacer coalición. Queda este sujeto, ustedes creen, ni siquiera es practicante, judío practicante. Pero tiene que hacer coalición con los, con los fanáticos de la talla de Ben Gibir, alias el kurdo, y de Smotrich, alias el ucraniano. Posteriormente, Ejudbrok, invasor de ascendencia lituana. También cambiaron su familia, su estirpe, su nombre a Ehud Barak. Seguido por otro genocida de la peor ralea. Además, eh, desde, desde antes de llegar incluso a la Palestina ocupada, la familia de Netanyahu, bueno, de Milekowski y la familia Schneiderman se conocían. Este asesino también, cerebro de la masacre de Sabri Shatila, tanto en contra de la población palestina, pero también en contra de la población libanesa. Ariel Schneiderman, alias Ariel Charrón, otro invasor de bielorruso que jamás pisó la prisión por sus atrocidades. Seguido de Hud Olmert, de ascendencia de invasores ucranianos y bielorrusos. Déjenme ver tantito. Y aunque duró muy poco en el cargo como primer ministro, no podemos olvidarnos de Neftali, Neftali Bennett, que prácticamente es un ciudadano estadounidense. Sus padres son estadounidenses de ascendencia judío-alemana, judío-polaca y judío irlandesa, o sea, holandeses. Sus padres son de San Francisco y este hombre también es de parte de la. Es que decir extrema derecha. Sería contradictorio porque, lo repito, toda la estructura de poder sionista es de extrema derecha, son fascistas. El sionismo es un movimiento protofascista que surge 30 años antes del fascismo italiano. Claro, el sionismo de corte secular judío, porque el sionismo evangélico, protestante, cristiano existe desde el siglo XVII. Pero este hombre, este junior, que además está vinculado a firmas armamentistas y guerra de alta tecnología y de espionaje, también fue primer ministro, y posteriormente otro de los críticos de Netanyahu, parte de la otra facción sionista, de los entre comillas liberales, Jair Lampel, de ascendencia invasora húngara yugoslava, bueno, yugoslavos de ascendencia húngara, de las minorías húngaras en Yugoslavia, en los Balcanes, Jair Lampel, alias Jair Lapid. Y posteriormente retorna nuevamente Benjamin Milekowski. Y nos encontramos con su, gran, con su gran enemigo dentro de la cúpula de poder sionista. Las luchas de poder para nosotros son irrelevantes. El objetivo es, el gran enemigo es el sionismo, Israel como tal. Lo que ocurre entre sus capos es un lío entre mafias. Si algo están de acuerdo este, estos sujetos, estos criminales, es exterminar al pueblo palestino. La forma varía, algunos estrangulamiento económico, como ocurría en el campo de concentración llamado Gaza, o posteriormente a la usanza en Netanyahu, en el campo de concentración y de exterminio como es Gaza. Benigans, Benny Gantz Ostolich, de ascendencia de húngaros rumanos, su familia nativa de Transilvania, y esta es la gran esperanza para Washington, post-Netanyahu. Pase lo que pase con Netanyahu, se ha juzgado o se retire, que este hombre se convierta en el líder del nuevo sionismo. Y entre ellos, aunque no es tan lejano, es parte de Likud también, pero Netanyahu ya ni siquiera forma parte abierta, tiene muchos líos incluso en su propio ex-partido, Joab Galant descendiente de invasores polacos. Este, aquí está el Consejo de Guerra. Benjamin Milekowski, Benny Sostolich y Joab Galant. Y ahora Netanyahu se ha quedado justamente solo. De hecho, en cada rueda de prensa que hacían estos asesinos se vislumbraba la tensión que había entre ellos. Lo repito, para nosotros debe ser irrelevante exceptuando que quieren colocar a Netanyahu como el único responsable de todo esto, cuando sabemos perfectamente que es toda una estructura de poder. Vaya, ellos son las cara de, la, la, la cara de los genocidas, pero atrás de ellos está toda la milicia, y no nada más sionistas, sino también de todos los mercenarios y paramilitares procedentes de Ucrania, de Francia, Gran Bretaña, Australia, Sudáfrica, la India incluso, que han ido a formar parte de las tropas sionistas en esta fase del proceso en contra del pueblo palestino a partir de... De octubre del año pasado. Mientras tanto, en las redes la gente sigue repitiendo como idiota los bebés asesinados, las mujeres violadas, cuando esto no ocurrió. Sabemos perfectamente lo que ha ocurrido y que es propaganda de guerra, la cual ha sido desarticulada incluso por los grandes medios occidentales. Llámese el Washington Post, el London Times, el New York Times y el mismo Jarets, que es un medio del sionismo, entre comillas, liberal. Y esa es la excusa que utilizaron justamente hace ocho meses para comenzar a hacer sus atrocidades. Quienes sí han decapitado niños, asesinado mujeres y que en este momento suman aproximadamente 40.000 personas son estos sujetos. Netanyahu, justamente, cada vez se queda más solo. Solo públicamente, porque detrás no piensen que a pesar de que salen las grandes masas de sionistas liberales en las calles de las urbes de la Palestina ocupada, llámese Tel Aviv, no quiere decir que toda la población esté en contra de ellos. De hecho, han hecho sondeos entre la población sionista y se calcula que aproximadamente entre el 75 y el 80% está a favor de las atrocidades en contra del pueblo palestino. O sea, tanto un sector de los liberales como de los fascistas abiertos. Aquellos que son representados por, este, por esta, estas dos bestias. Por un lado, del lado izquierdo, Itamar Ben-Gibir, invasor de ascendencia kurda, kurdo iraquí, muy cercano a los grupos mesiánicos apocalípticos de, de invasores delirantes, principalmente, no nada más de, judí, eh, judíos de ex judíos de habla árabe porque en su mayoría han adaptado el hebreo, sino también de los nuevos invasores que proceden de Francia, Ucrania, Gran Bretaña, Estados Unidos, Rusia, aquellos que invaden Cisjordania, donde por cierto, por supuesto, no gobierna jamás ni la yihad islámica, sino la autoridad palestina, en Ramallah. Esto no se menciona porque por obvios motivos toda la atención global está centrada en suelo gazatí, no en suelo... No en suelo cisjordano, que las atrocidades también comienzan y también en Al Quds en Jerusalén Oriental. Sin mencionar las atrocidades en contra de la población nativa en una zona de ocupación como el Golán Sirio ocupado desde el 67. Y aquí vamos ver a otro de los invasores, líder también de los colonos, del ala cajanista, del Caj, Bezalel Smotrich. Ellos son los asesores más cercanos de Netanyahu. Que públicamente abogan por la limpieza étnica y el exterminio de los animales, entre comillas, por supuesto, o los amalequitas, los palestinos. Por cierto, los amalequitas es un pueblo sin historicidad alguna que utilizan los sionistas para colocar todos los males contra ellos, ¿no? Entre comillas también. Y este bodrio es justamente los verdaderos asesores por parte del. por parte del sionismo, aquellos que comandan las tropas de. Pues de lobotomizados, no, no se les puede llamar de otra manera. Gente que se dedica a quemar bebés o a familias palestinas y que sale libre sin ningún problema. Ellos son quienes controlan el ente sionista en este momento. Oh, el kurdo y el ucraniano, de la mano de Milekowski. Por cierto, se apellida el anterior, este Besalel Smotrich, es porque de, de ahí procedía su familia, del Mar Negro de Ucrania. Tiene una, no saben, tiene una pinta de semítica, en fin, este hombre pues, además de ascendencia indoeuropea, los kurdos son un grupo indoeuropeo, en su mayoría se encuentran en el norte de Irak, en el norte de Siria, al sureste de Turquía y además en su aliraní. Y atentos que gran parte de estos personajes son apoyados, por ejemplo, por ejemplo, en su, no no sé exactamente las estadísticas cómo están en este momento, pero los siete millones de sionistas que ocupan Palestina, ustedes dirán sí, el ente sionista, tiene, pero el ente sionista tiene 9 millones de, de población. Sí, pero de esos son dos millones y mil palestinos que existen como ciudadanos de tercera clase. Realmente sionistas solo hay 7 millones. Y atentos porque es interesante cómo de esos dos millones de palestinos entra, les llaman árabes a todos cuando no todos son árabes, hay circasianos, hay armenios, hay todavía una pequeña minoría griega, algunos son drusos, algunos en su mayoría son musulmanes, musulmanes suníes, aunque también hay una pequeñísima minoría chií, hay cristianos de todas las denominaciones, desde maronitas, melquitas, armenios, etc. Y a todos los llaman árabes, en fin, aquí vemos esta, esta basura, que es un demente, a fin de cuentas, ¿no? Bueno, ¿quién es demente? Que comanda justamente a... A estos personajes que intentan hacer un segundo plan D'Alet, una limpieza étnica, principalmente en Cisjordania. Todavía no se atreven a hacerlo, obviamente, en Gaza, mientras eh, los grupos inmobiliarios en Occidente están planeando, entre ellos, por ejemplo, el yerno de Trump, están planeando, después de haber provocado la limpieza étnica genocida, empezar a colocar, crear chalets. Para todos estos invasores. Lo repito, estos grupos que ustedes ven en pantalla, en su mayoría son ucranianos, también hay franceses, británicos, todos ellos invasores. Y esta marcha, como tal, es de hace unas horas, que pide el, el, la renuncia de Netanyahu. Lo repito, ¿ven alguna bandera palestina? Por supuesto que no, no están a favor de Palestina, están en contra de Netanyahu para que liberen a los rehenes. Pero de los rehenes, más de 5.000 que tiene el Ente Sionista, no mencionan ni Pío ni lo van a hacer, obviamente. ¿no? Cuando se trata de exterminar palestinos o, o, de, o de purgarlos de su propia tierra, ahí no hay ninguna diferencia. Y después de, si es que los llegan a recuperar, pero también hay que entender, ¿no? Quien provocó, de hecho, lo, todos lo, los que mueren, la mayoría de la población sionista que muere, los aproximadamente 1.100 personas que mueren el 7 de octubre, fueron por fuego, amigo, los mismos helicópteros Apache y las fuerzas entre comillas, fuerzas de defensa sionistas que masacran, sin importar a quién lo hacían. ¿no? En el mismo momento en que se empieza a fraguar esta leyenda negra de los bebés en bayonetas, cocinados, mujeres violadas, que sabemos que por supuesto que no ocurrió, y que ocurrió hace, hace una semana, nuevamente, rehenes sionistas en manos de la resistencia palestina asesinados por las mismas tropas sionistas. También véanse las, las declaraciones de los rehenes que han logrado ser liberados, en intercambio principalmente. ¿Cómo hablan de la resistencia? ¿Cómo estuvieron? Bien, bien alimentados, no nos tocaron, se despedían incluso de mano. Y mientras tanto, ¿qué ocurre con los rehenes? Más de 5.000, entre ellos niños, que están en las jaulas del ente sionista, torturados, decapitados algunos, desmembrados, en fin, digo, podría seguir y seguir. Y ese es el sionismo que en este momento impera en la cúpula israelí. Con esteroides, podríamos decirlo, aunque bueno, no difieren mucho del sionismo de hace 76 años. Él es Meyer Kahane, un sionista fascistamente abiertamente fascista de Brooklyn, que fundó en, en, suelo, en suelo estadounidense la Liga de Defensa Judía y posteriormente en Palestina el partido Caj. Aquellos que hicieron eh, la masacre de. masacres como la, la del 93 en la mezquita de los profetas, Baruch Goldstein, que asesinó a decenas de personas de fieles que estaban orando dentro de la mezquita. Ellos son quienes en este momento asesoran a Netanyahu, que de por sí es un criminal y asesino de masas. Mientras tanto, Netanyahu es seguidor de este hombre. Vladimir Yabotinsky, admirador de Mussolini, padre del sionismo revisionista. O sea, por un lado tenemos a Netanyahu, que es seguidor de Jabotinsky del sionismo revisionista que es abiertamente fascista y por el otro el sionismo de corte religioso supremacista mesiánico a través de Itamar Ben-Gvir o Smotrich ahí se han fusionado y eso es lo que impera en el sionista sostenidos por el sionismo cristiano evangélico estadounidense a través de lobbies como AIPAC, que ahí está el verdadero corazón del sionismo el verdadero corazón del sionismo no está en la Palestina ocupada está en Estados Unidos entonces, no, no comenzó con Netanyahu, comenzó con, bueno, incluso mucho antes, desde el 17, con el sionismo cristiano, evangélico, protestante, en tiempos de Oliver Cromwell, en suelo inglés. Pero ya en el, en el siglo XIX surge el sionismo dentro de las élites culturales antiasimilacionistas anti en Europa, en Hungría, en Austria, en el Imperio zarista Ruso. Y así es como este personaje, Theodor Herschel, es el fundador del, judismo, del sionismo secular, que va a empezar a apropiarse de Palestina desde antes del siglo XX, de los últimos años del periodo decimonónico. Y no, no comienza con Netanyahu, y no es el único culpable. Lo repito, a pesar de que la Corte Penal Internacional… perdón, la Corte Internacional… No, la Corte Penal Internacional. Recuerden, son dos: la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia. A pesar de que la primera, la Corte Penal, las órdenes de aprehensión, es poco probable que lo detengan este sujeto, a menos que algún grupo no adscrito a algún gobierno en Estados Unidos, en suelo inglés, donde se atreva a visitar Netanyahu, se atreva a detenerlo. Ojalá ocurra, por supuesto, ¿no? Vivo o muerto, un precio a su, a su cabeza, ¿no? Pero también, también entender que, a pesar de que ellos al parecer dan una. Clara, independencia siguen subordinados a Estados Unidos. Curioso, pese a que Estados Unidos responde a ellos, ellos siguen subyugados al poder estadounidense. Recordemos que esto lo cree Estados Unidos a finales de los 90 para perseguir a sus objetivos en ex-yugoslavos, serbios principalmente, y más tarde a sus extíteres africanos que se salieron de control. Nunca para condenar a los sionistas. Y que podemos ver una de las visitas de este sujeto de Benny Gantz, nativo de. Con familia nativa de Transilvania, de tal vez de ahí sucede sangre, en suelo estadounidense. De hecho, ahí se puede apreciar. Traía un traje, un traje no, de civil, y en un evento público se puso sus condecoraciones y se vistió. Se ve patético, ¿no? En fin, ¿qué no es patético en torno al sionismo? Entonces, el objetivo justamente de Washington es colocar a Gantz como la esperanza del sionismo y a Netanyahu. Pase lo que pase, depositar toda la responsabilidad de las atrocidades de los últimos ocho meses en sus manos. Cuando lo repetimos, no comenzó la historia hace ocho meses, pese a que Netanyahu es un asesino de masas. Sin embargo, este sujeto también es un criminal. Y aquí podemos verlo con, con Anthony Blinken, quien realmente gobierna en este momento en política exterior el imperialismo estadounidense. Biden es un cadáver viviente y recuerden el mismo Biden declaró si el sionismo no existiera él lo hubiera inventado él es sionista desde su época en Delaware como senador de Del por Delaware y Blinken al mismo tiempo es descendiente su abuelo y su padre muy cercanos al sionismo su abuelo de hecho hizo un estudio para la viabilidad del ente sionista económicamente que a la postre va a contribuir al plan de ley de expulsión de los palestinos su familia se dedicó a orquestar un plan donde se, se buscaban los recursos de Palestina, quiénes eran los líderes de la resistencia, dónde estaba el agua, dónde estaban los recursos mineros, etcétera, etcétera, y luego va a ser aplicado. Este sujeto obviamente es un sionista, liberal, algunos dirán, feliz de la vida junto con Gantz, la gran esperanza sionista para Estados Unidos, ya que es el mero corazón justo de aquel sionismo, que se vincula con el sionismo cristiano evangélico y otorga mi millones, billones incluso, con B, billones estadounidenses cada año al sionismo desde AIPAC. Sin importar si es la facción del imperialismo demócrata o republicano, o vaya, incluso los independientes, como esta basura, además con este otro sujeto, el llamado Rabir, Rabino Smulny. Es, una, es así. Es, es que en sí, ¿qué no es inmundo? ¿Qué no es asqueroso en los de Estados Unidos? Prácticamente todo, ¿no? Este sujeto, todo lo que gira en torno a estos hombres. Quienes están viendo a la derecha, de hecho, es este Robert Kennedy Jr., otro sionista empedernido. O sea, para entender más o menos. No, no le pidan al, a, al imperialismo que renuncie al sionismo, ¿no? Han invertido trillones de dólares. No nada más el Estados Unidos, Gran Bretaña. Alemania y previamente la RDA, Francia, etc. O sea, Israel como tal no existe, Israel es una extensión del imperialismo angloparlante. Eso no debe haber tantito. Y justamente estos sujetos ingresan millones para apoyar a estos invasores franceses, británicos, ucranianos y rusos, que en Cisjordania, como este sujeto, quemó viva una familia palestina y salió libre inmediatamente. Y esto ocurrió mucho antes de Netanyahu. Bueno, por lo menos de este periodo de gobierno de aquel genocida. Estas son las tropas de la infancia lobotomizada. Aquellos que persiguen y golpean mujeres, niños. Aquellos que dicen, si, yo no, si no te lo robo yo, te lo va a robar alguien más. Eso es el sionismo. Y todo de la mano de este hombre, que después de la disolución del gabinete de guerra, probablemente Netanyahu, por lo menos no públicamente, hará su nuevo gabinete junto con este sujeto, con este invasor kurdo, Itamar Ben Gibir. Estos son los sujetos que comandan estas huestes de... Creo que la mejor manera de compararlos es una especie de gnomos lobotomizados, fascis, pequeños fascistas. Y aquí se ve justamente, no, la cúpula, la cúpula sionista sí, por supuesto, es responsable, pero también estamos hablando de una masa delirante de 7 millones de invasores y la mayoría de ellos, un 75-80%, son esto. Aquí tienen las nuevas generaciones del sionismo, procedente de Ucrania, de Rusia, Francia y Gran Bretaña, Canadá también, Australia y Estados Unidos. aquellos que quieren robarle la tierra al pueblo palestino en Cisjordania, la postre también en Gaza porque su dios se los comanda. Cobardes, a fin de cuentas, desde niños son cobardes. Por supuesto, cuando se encuentran solos en contextos occidentales o en la periferia, no hacen nada, muy silenciosos, solo van en masa como cobardes armados hasta los dientes. Golpeando mujeres, golpeando niños, periodistas, y además escoltados por tropas oficiales del colonialismo sionista. Destruyendo propiedad palestina. Eso, esto, por ejemplo, es en Jerusalén Oriental, en el casco viejo. Con esta gentuza estamos lidiando. Y no, no solo es Netanyahu. Sí, es un asesino de masas, nadie lo niega. Pero atentos, es toda la estructura poblacional de invasión sionista. Que desde 1948, a través, bueno, desde antes de 1948, han cometido múltiples atrocidades en contra del pueblo palestino. Sí, se vuelve cómico, pero es terrorífico. Si yo no lo robo, alguien más lo hará, alguien más lo robará. Proverbio israelí. Recuerda este hombre que acabó siendo un sionista invasor neoyorquino. Que le quería robar todas sus propied su propiedades, su casi sus pertenencias a una familia palestina. Y en estas estadísticas, que no sé de qué año son. Bueno, las entrevistas solo fueron para judíos, o sea, sionistas. ¿Cómo ve a los ciudadanos árabes de Israel, o sea, a los dos millones de palestinos que hay, porque no nada más son árabes, también hay armenios, hay circasianos, etcétera? El 22% como enemigos potenciales. El 25% como ciudadanos con derechos iguales. El 46% los respetamos, pero también sospechamos de ellos. Y el 7% como ciudadanos sin derechos igual, eh, en igualdad. Restando el 25%, sí suman más o menos los números que, que he mencionado. Un 75%. 46, 40, y 20, 40 y 20, 60. 6 y 2, 8. 68% más el 7. Sí, justo, exactamente 75%. Y no, no había hecho la matemática antes, de hecho. Para que vean más o menos, así está la población. El ente sionista en números, un número total de personas de 9.500.000. De ellos, 7 millones son sionistas, judíos sionistas. Bueno, la gran mayoría son sionistas, obviamente. Aunque hay uno que otro desencantado, sí hay honrosas excepciones. La familia Pelez, eh, Slomo Sanz, aunque creo que ya renunció a su ciudadanía, y Lampape, etcétera, etcétera. Pero la inmensa mayoría son sionistas y adoran lo que están haciendo en contra del pueblo palestino, como lo han hecho desde el 48, frente a dos millones de población palestina, y entre ellos 160 mil nuevos residentes, en su mayoría invasores procedentes de Ucrania. Rusia, británicos, franceses, estadounidenses, australianos, canadienses. Aquellos que justamente buscan apropiarse de territorios en Cisjordania, pero también en Gaza. Y aquí se pueden ver los números, en su mayoría de Rusia, Francia, Estados Unidos y Ucrania. Atentos, muchos de ellos de hecho están combatiendo en las huestes de, de Zelensky en Ucrania. Recuerden que los batallones Azov y Aidar a pesar de que son neonazis, fueron fundados por un sionista ucraniano, el patrón de, de Zelensky, Kolomoisky, que también tiene ciudadanía sionista. Los trasladan. De un, o muchos, por ejemplo, también no se menciona aquí, aunque es un número menor, los invasores sudafricanos. Muchos de ellos, sudafricanos de ascendencia boer-africaner, cristianos, conversos al judaísmo en el momento que re, llega Mandela al poder a, a comienzos de los 90. Renuncian a Sudáfrica porque ya no le pueden robar la población. A la población Bantú originaria, pues ahora vamos a hacerlo en contra de palestinos. Así es, el colonialismo es igual en cualquier lugar: racistas, supremacistas y una inmundicia. ¿Y por qué justamente buscan apropiarse de Cisjordania y Gaza? Porque lo que quieren hacer en primer lugar es convencer a los judíos no sionistas en otros contextos, llámese Estados Unidos, llámese Gran Bretaña, de que el sionismo es bueno, es la fuerza positiva. Y además buscando que lleguen a Palestina ocupada, regalándoles tierras, seguridad social, automóviles incluso. Y además, al mismo tiempo, paralelamente, la población palestina va aumentando cada vez más. No solamente en la Palestina ocupada, sino también en otros contextos donde hay descendencia de la población que fue expulsada durante la NAPA con la naxa. Por ejemplo, en Cisjordania, aquí dice West Bank, hay una población de 3, 3 millones prácticamente, 3 millones 200. En la Franja de Gaza, 2.200.000. En la, en la Palestina ocupada por el ente sionista, que ya los números también ya están en, do, en, en 2 millones. En países árabes, 6 millones, que yo creo que ahorita la cifras están en 6.500. Y en otros países, 749.000. La cifra más o menos ronda en este momento entre 15 y 16 millones. Hay que actualizar esto también. Toda la población judía a nivel mundial, sin importar si son sionistas o judíos seculares o no creyentes ni siquiera alcanzan los 15 millones, por eso les preocupa mucho y por eso or orquestan un genocidio en contra del pueblo palestino, no es casualidad que maten a los niños, no es casualidad que maten a las mujeres, a los médicos, a los maestros, porque lo que intentan acabar es con Palestina como un pueblo. Por eso matan a las mujeres de, de la familia, a los padres de familia, a la niñez. Saben perfectamente lo que hacen. Es un exterminio étnico, lo han venido haciendo desde 1948. En el 48 con la NACBA, y no, ese no fue Netanyahu, obviamente. Ahí teníamos a David Ben Gurión, verdadero nombre David Grun. Alegi, a la Hagan, a el Irgun. Y aquí se fueron entre 750 mil palestinos y 800 mil. 500 aldeas destruidas, mil palestinos asesinados, ese no fue Netanyahu. Estamos hablando de hace 76 años durante la Nakba. Aldeas borradas, de hecho, no sé si se ahorita creo que metí una imagen, ya no me acuerdo. Esto, por ejemplo, tampoco es la Nakba, esto es la Naxa en los 60 en el 67. 350.000, 400.000 palestinos expulsados nuevamente ahí, no estaba Netanyahu. Ahí estaba Golda Meir, Menachem Begin y demás personajes nefastos. Ese es uno de los grandes engaños del sionismo actualmente. Bueno, del imperialismo occidental, desde la academia, desde los medios. Colocar a Netanyahu como el responsable. Él, él, no, es nor, él no es responsable. Prácticamente el sionismo es una incubadora de genocidas. Desde hace muchas décadas. Esta es la Naxa en el 67. La derrota, si se traduce más o menos. Y este asesino de masas, invasor, descendiente de invasores, él, no, él nació y en la Palestina ocupada. Moshe Dayan, que de hecho he buscado el nombre auténtico de su familia, no era Dayan, el abuelo se lo cambia, pero nunca se ha registrado cuál era su apellido original, en muchas ocasiones ni siquiera tenían apellido, era por ejemplo, no sé, por decir algo, eh, Moisés, judío ucraniano nativo de eh, Leópolis, por decirlo, entonces ellos se identificaban como Samuel de Leópolis, por decirlo de alguna manera, o Moisés de Leópolis. Bueno, aquí está Moshe Dayan, que aparte va a ser futuro jefe del Estado Mayor Sionista, esto declaraba durante la Nakba, y a la postre durante la Naxa, cito, se construyeron aldeas judías en lugar de árabes, no sabes los nombres de esas aldeas árabes porque ya no existen, no hay un solo lugar construido en este país que no tuviera una antigua población árabe. Mientras tanto, Golda Meir, contemporánea de este sujeto, decía que los palestinos no existían, <laughs> en fin… Y son los habitantes originales de esta tierra, conversos primero al cristianismo y otros al islam. Pero bueno, eso lo hemos hablado en múltiples ocasiones. Netanyahu es responsable de esto, pero esto no ocurrió el, a partir del 7 de octubre del año pasado. Esto es de 2009, durante la operación Plomo Fundido. Más de 1.500 palestinos asesinados. O en 2014, más de 500 muertos. No, perdón, más de 2.500 muertos. O la gran marcha de retorno, un movimiento además pacífico de resistencia, en 2018-19. Y en ese movimiento pacífico, más de 350 muertos palestinos asesinados por el intencionista, obviamente, muertos, entre comillas. Estas son las imágenes de hace cinco años. Entonces, no, la historia no comenzó el 7 de octubre. Netanyahu es responsable de múltiples atrocidades, pero no. Como tal, se tiene que entender al eleccionista como una fuerza de ocupación en su totalidad desde hace 76 años. Apoyados por Occidente. Y a pesar de que quieren, ni siquiera lo quieren, es una medida que puede, es digamos, el último plan, es la última salida que utilizan a Netanyahu como chivo expiatorio, mientras tanto tenemos a toda esta estructura de poder intentando reconfigurarse para la posteridad. Y no, no se tiene que acabar con Netanyahu, sí, se tiene que acabar con Netanyahu y personajes similares, pero se tiene que desmantelar al sionismo. Esto es 2018-19, la gran marcha de retorno. Entonces, no, la historia no comenzó, no comenzó hace, hace sí, ocho meses. La historia lleva 76 años, 76 años en el que han ocurrido múltiples hechos de limpiezas étnicas, genocidio, masacres, de Der Yassin hasta Gaza en la actualidad, Tantura, Cana en solo libanés, Sabri Shatila también en solo libanés, de David Grun alias David Ben Guriona, Benjamín Milekowski alias Netanyahu. O sea, no, 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 no podemos ser ingenuos y creer que la población que sale a las calles para pedir la renuncia a Netanyahu. O que se llegue a un acuerdo con Hamas, ellos van a estar a, fav a, a favor de desmantelar la lente sionista. No, no es así. Ellos buscan justamente que estas personas regresen a sus hogares. Y por supuesto, de los cinco mil palestinos, solo los mencionan para intercambiar algunos a cambio de, su de los sionistas invasores. ¿no? Entonces, hay que ser congruente. No, no, no es Netanyahu nada más, es toda la estructura, cada uno de los invasores que habita ahí o su descendencia son responsables de lo que ocurre en contra del pueblo palestino desde hace 76 años, incluso desde antes, desde finales del siglo XIX. Y bueno, veremos qué ocurre en las siguientes horas. Probablemente Netanyahu anuncie, no sé si anuncie un nuevo gabinete de guerra, no lo hará con ese nombre. Tiene que mantener, vaya, tiene a, a sus falderos delirantes tiene que, tiene que darles algo, porque a fin de cuentas, gracias a esta coalición que armó con los cajanistas y con los mesiánicos apocalípticos como Ben-Gibber y este Bezalel Smotrich está en el poder nuevamente. Entonces tiene que darles algo a cambio y también satisfacer a las masas que lo siguen apoyando. Eh, del 100% de los sionistas para que no lo sepa, el 61% son no son no son asquenazis, la mayoría son judíos de ascendencia sefardí o judíos de habla árabe, bueno, que antes hablaban árabe, hoy conocidos como mirraji, judíos caucásicos, judíos de la montaña, judíos centroasiáticos de Bukhara, de la India, y ahora también procedentes de Estados Unidos, que en su mayoría de los estadounidenses son ashkenazi. Y es interesante, no, porque a pesar de que no ha habido ni un primer ministro de origen no ashkenazi, la gran masa sigue apoyando a Netanyahu. Son de las poblaciones más radicalizadas aquellos grandes rabinos sefardíes y mirraji que, que públicamente apoyan la violación de mujeres palestinas, el asesinato de niños, etc. ¿no? Entonces, sí, no, no es Netanyahu, es desde la niñez sionista hasta, hasta los ancianos prácticamente, ¿no? hasta, la, hasta la cúpula del ente sionista, Benny Gantz, Joab Galán, Netanyahu, Ben Givir, Smotrich, sin importar, todos quieren ella. Una, una cosa justamente, al igual que los estadounidenses, acabar con la, con la población palestina y que prosigue el proyecto sionista, ya sea con Netanyahu, con otros personajes, llámese Benny Gantz, por ejemplo. ¿no? En fin, veremos qué ocurre en las siguientes horas. Lamentablemente en este momento la población en suelo gasatí, y también en Cisjordania, hay ¿eh? que mencionarlo porque Cisjordania no puede olvidarse, sigue siendo agredida y gran parte de la población sionista lo celebra, ¿no? Y no nada más los sionistas en la Palestina ocupada, sino también en suelo estadounidense, en suelo europeo. Entonces, lamentablemente son poblaciones radicalizadas al grado la, la misma población alemana durante el tercer Reich, la Alemania nazi o lo que ocurrió en el, el fascista, etcétera. Los casos son múltiples, ¿no? El colonialismo no es lo, no es nuevo. Y lo que es el sionista, a pesar de que las atrocidades lo están haciendo en tiempo real y vemos un genocidio en vivo, no es el primero que ocurre, han ocurrido desde que existe como tal seres humanos, pero concretamente desde el imperialismo, desde que surge el imperialismo y concretamente a partir del 19 con el colonialismo, ahí el genocidio a niveles industriales se celebra en occidente siempre y cuando las víctimas sean palestinos, población árabe, en América Latina, en África, en el sur de Asia, en el oriente de Europa, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Gracias por, por su atención. Nos estaremos viendo en. en... Esperaré, trataré de hacer otro video también grabado. Probablemente el viernes transmita en vivo. Y también estén atentos para otras transmisiones mías o participaciones en otros espacios. Entrevistas, colaboraciones, ya lo saben, ¿no? Y de hecho, bueno, si tienen la posibilidad de, de apoyarnos, pues lo pueden hacer a través de aquí. No nada más a través de Superchat, ya vimos lo que hace de manera engañada. Además de que me quita dinero, YouTube también. Eh. Eh, también silencia y censura bueno, lo, lo repetimos no a fin de cuentas es su trinchera entonces estamos desafiando una narrativa que lo que busca es engañar a la, a la gente hay que entender que en occidente no hay memoria también, ¿no? entonces bueno si, si pueden y quieren contribuir al canal de su servidor pues hagan alguna aportación, cualquier aportación es buena o si no pueden hacerlo y si les gusta el contenido de este canal y este video les resultó de valía, pues denle like al video suscríbanse y corran la voz. Les agradezco muchísimo. Muy buenas días, tardes, noches, sin importar dónde estén. Gracias.